ladies and gents. Okay. Muy buenas noches, damas y caballeros. Estoy contigo, Igor. Aquí tengo a Igor. Ladies and gents, welcome one more time to El Jam. This is the number 30. 30, right? 30. El 30. 3-0. Estamos muy emocionados porque además es el segundo con audiencia. A ver, ¿dónde está la audiencia del Jam esta noche? Transmitiendo directamente desde Taima, en El Doral. Este es el nuevo mejor lugar de la ciudad de Miami. Y bueno, nos abre las puertas para que sigamos haciendo el Jam para todos ustedes y ahora para esta hermosa gente que viene a formar parte de la experiencia. Thank you guys so much. I'm gonna try to speak in English and Spanish for you guys and for you guys, because I know we have both languages on the audience. Well, Rafael Querales on the bass, Yusef on drums. El Gringo couldn't make it tonight. Kevin is El Gringo, you know what I'm talking about? Pero nos trajimos a nada más y nada menos que a Joan. Joan, esto es un jam. Dame un solito de piano, papi, por favor. Rico. Aplauso para Joan, ¿dónde está? Thank you guys. Well, what a way to start a jam with the solo of David Sax from Cuba. ¿Quién quiere escuchar otro solito de sax antes de terminar la canción, ¿verdad? Epa, pero no lo rompa que necesitamos que sigas tocando el resto del show, ¿eh? Con suavecito. Con nosotros en la tarima toda la noche, ¿ok? Y nadie más va a hacer un solo. Muchísimas gracias. Thank you guys so much. Well, it looks like it's the beginning of El Jam. And I want to thank to Macondo Coffee, porque ese es Víctor.
¿Aló? Ese es Víctor Páez, que como no lo hemos saludado, se hace sentir. Víctor. Páez 440 Productions se mudó todo el estudio a la Taima. Y bueno, Macondo, que además de darnos la comida y ser nuestra familia, de nuestra familia de sponsors, también nos da el café que hace que toquemos como toca David Sachs esta noche. Ahora, I want to introduce to you guys tonight, it's my pleasure to introduce this amazing artist. It's one of my favorite composers, songwriter, singer-songwriter from Venezuela. Es un tipo al que admiro muchísimo. Viene específicamente de Barquisimeto, la ciudad, la capital musical de Venezuela. Esta noche, ¿ustedes se acuerdan de Me Voy Pa' La Playa? ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan de, bueno, todo lo que hizo Circo Urbano. Ahora forma parte de un proyecto llamado Casero Loops. Y esta noche nos regala su música y su presencia el señor Héctor Martínez. Prueba ahí. A ver si me oyen. ¿Me oyen ahí, muchachos? Ahí va. ¿Sí me oyen ahí? Ahora. Sorry. Bueno, yo soy Héctor Martínez. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Lo único malo es que yo pensaba que era una buena idea tocar de primero. Pero no estaba preparado para este intro. Y para el maestro, ustedes. Un aplauso nuevamente. Así que bueno. Ok, esta canción se llama Los Remos y quiero contarles un poquito la historia antes de cantarla. Yo tenía un estudio en Barquisimeto, en mi ciudad, y estaba dando como unos cursos de audio y resulta que unos panas estaban hablando afuera y era como un motorizado. Era un motorizado que estaba hablando ahí y estaba hablando por teléfono. Y entonces el tipo le decía a la chama: mira, mami, pero vente para acá. Y la chama estaba como que no, que sí. Y entonces el tipo le dijo: pero mira, mami, ven acá, déjate flotar tranquila, que yo muevo los remos. Y yo dije: coño, este tipo es un poeta, este tipo es un genio. Y de cierta forma, entonces agarré esa idea para hacer una canción que se llama Los Remos, inspirada en esa conversación ajena que estaba ahí escuchando. Okay. Entonces vamos a ver cómo suena. El coro es bien sencillo, dice así: vamos a navegar hasta que lleguemos. Si sube la mar, saco los remos. Déjate flotar tranquila, que aquí resolvemos. Pa' ver florecer lo que queremos, hay que hacer crecer lo que tenemos. Déjate flotar tranquila, que aquí resolvemos. Yo sé que te han dicho demasiadas mentiras. No vengo a explicarte cómo es que el mundo gira. La vida cambia según el cristal que se mira. Por eso cada quien anda su tiempo. Sé que con el tiempo llegará la cura, pero con el tiempo sé que tiene duda. Y aunque la marea va ganando altura, yo no dejo de remar, no me rindo, no. Yo te digo que el tiempo contigo se me va. Saco los remos, déjate flotar tranquila, que aquí resolvemos. Para florecer lo que queremos, hay que hacer crecer lo que tenemos. Déjate flotar tranquila, que aquí resolvemos.
Ahora sé lo que siente Luis Miguel. De a poco yo voy navegando, de a poco del apuro queda el sofoco, mejor no tirarse a lo loco, yo voy resolviendo de a poco, sé perfectamente que tú tienes dudas, pero con el tiempo llegará la cura, y aunque la marea va ganando altura, yo no dejo de remar, no me rindo, no, yo te digo que el tiempo contigo se me va más lento. Si tú supieras lo que siento, mirando tu cabello al viento. Mira, no te miento, vámonos pa' dentro sobre las olas. Y verás que yo no te dejo sola. Si hay mucha turbulencia, yo te lo digo. No sueltas mi mano, tú estás conmigo. Aquí resolvemos. Wow. Héctor Martínez, damas y caballeros. Gracias. Héctor, ¿cuánto tiempo llevas ya en Miami? En Miami, 4 años y algo. 4 o 5 años. 5 años. Víctor, ¿cuánto tenemos aquí? 5 años. Ya vamos para 5 años. ¿Cómo ha sido? Tú tuviste una carrera muy, muy exitosa en Venezuela con ambos proyectos, desde mi punto de vista. Bueno, no, no lo digo yo, es algo que se sabe. ¿Cómo ha sido la transición a Miami? ¿Cómo ha sido la transición a Estados Unidos? ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad es que creo que nosotros, tanto en circo como en casero, siempre fuimos como bandas que no tenían... A ver, que no logramos un arraigo muy grande, aunque estábamos en ascenso, no logramos un arraigo muy grande. Entonces, llegar aquí desde cero significó como seguirla, ¿entiendes? Okay. No fue como que estás allá arriba y te toca caer, o sea, que nadie te conozca aquí, sino al contrario. Así, bueno, vamos claro. Para adelante, ¿no? Y entonces, nos sentimos siempre cómodos en esto. Está bueno eso de que no te conozcan. Y claro. Pararte ahí y decir, bueno, buenas, vamos a tocar. Vamos a tocar. Papá, ya va. Yo quiero... Chicos, voy a necesitar aprovecharme del live. Voy a necesitar 2 cositas. Ese show es para ustedes. Y aunque sabemos que pueden conversar, los invitamos a que conversen un poquito más bajito para tener una mejor interacción. Y al equipo de Taima, quiero decirles que la música se oye bastante fuerte aquí adentro. Es solamente para que cuando estemos haciendo las entrevistas sean un poquito más cómodos y ustedes puedan escuchar la información. Hay también un exagerado reverb ahí en la mezcla cuando conversamos, pero yo me aprovecho de que estamos live para que podamos corregir esos detalles. Eso es Wimmer, yo no estoy diciendo nada aquí. Gracias, chicos, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Mira, vamos a hacer la segunda canción. ¿Quieres contar la historia de las horas? Ok, esta canción es la primera vez que la voy a tocar, que la voy a cantar en mi vida. Ok. Ok, esta canción habla de que a veces tenemos, hay como en esta forma de escribir canciones nuevas, está como esa opción de siempre el tipo que llega a la discoteca y se sale con la suya y llega aquí y me la llevo. Ah. Y a veces no es así, la vida está llena de momentos que no son así. A menos que seas Maluma, no sé, o Ricky Martin. Pero si no eres así, si eres una persona normal, puede que pase muchas veces que no funciona como tú crees que va a pasar. Entonces dice así. Yo no vine aquí con un plan, yo no vine aquí con un plan. Solo salí un rato a pasarla bien y no tenía con quién. Vale la pena comer.
a buscar, pero tú me miraste y el amanecer cambió de parecer. Entonces el tiempo paró a las 12 y todo lo que escondes me gusta más que lo que sé de ti, y no lo pude resistir en decirte. Yo no sé si después no te vuelvo a ver en un mundo perfecto, en otro espacio y tiempo. En el medio de la oscuridad, cualquier cosa puede pasar. Vi que estaba sola, por eso te hablé. Claro que lo sé. Alguien desde el fondo del bar se acerca y viene a saludar. ¿Quién iba a pensarlo si es el buen José y anda con usted? Entonces veo que ya se conocen, y al juzgar por su pose es mucho más que lo que yo de ti. Por eso estoy sobrando aquí, toca irme. Yo no sé si después yo te vuelvo a ver en un mundo perfecto, en otro espacio y tiempo, pero muchacho. Héctor Martínez. Héctor. Bro. Gracias. Pero antes de irte, tenemos un recuerdo de parte de Wingwood Tribe para ti. Wow. Por esta hermosa noche. No, papi, de verdad que gracias. Es para que recuerdes este lindo momento. Gracias. Héctor Martínez, una vez más. Damas y caballeros. Mira, yo quiero aprovechar para saludar a la gente de Palletized que hoy no vinieron. No llegó Palletized hoy, ¿no? Es que la familia siempre viene. La familia Trujillo, el mejor co-warehouse y co-working space de Miami, es Palletized. Chequen palletized.com y díganle que van de nuestra parte. A ellos nuestro saludo, porque sé que cuando no vienen para acá lo están viendo desde YouTube. Y ahora, now I have to speak in English because this... I met this beautiful, this gorgeous singer in Miami Beach in a jam session, actually. And she was jamming, I was jamming, you know, we were playing together. And we did this beautiful connection, like musical, in that we know we should do something together. But we couldn't until tonight. She's not American, she's from England. Please welcome Lauren. Thank you. Hi, beautiful. So happy to have you here. Good evening. It's so great to be here with you guys tonight. As Wisma said, I'm from England, but I reside in Miami now. Thanks for having me. Here we go. Everywhere that I go, everywhere I'll be, if you wanna surround me with your energy, I don't wanna be there, don't wanna be anywhere, any place that I can.
be by ourselves, we will always need each other. Yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I'd swear I'd go back, make everything all better. These guys, give it up for the band. You are amazing. I'm blessed to be performing with these guys. That's what I'm blessed for. Amongst other things. You're blessing the whole thing. Thank you. How do you feel? I feel happy that I'm here, finally. It took 30 episodes for me to realize I needed to be here. Yes. I'm sorry for that. And you actually, the last time we saw each other, You weren't a mom. Now you're a mom. Yeah, I was a mom 8 months ago. Oh my God. 8 months ago, a pandemic mommy. How does it feel? It feels great. I love
I love my little girl. I love my family. It's been a blessed year. It's been a difficult year for a lot of people, but everything worked out pretty smashing. Is the little baby watching from home? Little baby's asleep, but husband is watching. My mom and my dad. Hi. Hi guys. Hi baby. We say hi from distance. Yes. 6 feet. Let's do this. Hey, love, time to get up. I think you've been sleeping too long. My day started when you were still young. One room just ain't enough when it's two fools trying to get along. But it's hard to leave you alone. Ooh, love is always better when we take. It hard, and when you trust, it makes it hard. Where we call, it makes it hard. We're alone or we're apart. In the middle of a fight, we'll walk away to make it right. And where we go, we'll never fight. In the light or in the dark, on a plane, up in the sky. We'll be right back.
sleeping too long. My day started when you were still gone. Thank you so much, Darrell. Lauren, I wish we could play like a whole set. Do we do like an hour? We have to do it soon, right? Okay, we'll do it soon. Please put your hands together one more time for this beautiful. Thank you so much. Thank you so much. You guys have an amazing setup of artists tonight. Enjoy. Thank you. Good night. Hey, Lauren, we have a gift for you. No, Lorena. Yeah. Thank you so much. Thank you. I will treasure it. Beautiful. See you later, okay? ¿Cómo la están pasando ustedes hasta ahora? ¿Rico? Gracias. Quiero que sepan que la mejor manera de apoyar a todos estos artistas es esto que están haciendo esta noche, venir acá y ser parte de la experiencia que hacemos con mucho amor y con mucho esfuerzo. Y quiero reconocer al equipo, el señor Víctor Páez una vez más, a Roberto Negriño, que está en la consola de las cámaras. Aquí tenemos a Gabriel en la cámara. También está Igor por aquí. En todos los stories de las redes sociales de Instagram, que deberían taguearnos si gustan, el Jam Live, me pueden taguear personalmente a Wismer y a cualquiera de los artistas que están viendo acá esta noche. Voy a compartirles sus redes sociales. Están en la descripción de este video, de este live en este momento. Está el señor Daniel Hyuga. Kelvin y Gilmer fueron los que hicieron todo este set para ustedes esta noche. Ajá. Y desde luego es una producción de la hermosa Alejandra Mor. Ok, todo este set para recibir a nuestros artistas y brindarles a ustedes y a ustedes un espectáculo. Un espectáculo es nuestra siguiente invitada. Ella viene desde Colombia. Y yo sé que hay fans ahí y allí esperándola. Teníamos rato con ganas de llamear. Finalmente hoy está en el jam. Mi amiga, mi parcera Pity Zion. Hello, hello. Ay, mamá. Y sabe lo que quiere y lo que no quiere la señorita esta vez. No, no necesita que le compre el trago. No, no quiere a nadie pararle hasta abajo. Ella baila solita, ojito cerrado, pa' olvidar el pasado, porque ella cambió. Le, 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 le.
dice? No, no necesita que le compren trago. No, no quiere a nadie para darle hasta abajo. Y hay algo que no te había contado. Ella soy yo en el pasado. ¡Venga! Porque ella cambió. Oh, 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 oh. ¿Qué se siente tener público otra vez? COVID. No, mentiras, no. un placer. La verdad que muchísimas gracias. Es muy bonito poder compartir el arte de uno, parce. Yo soy una pelada que está soñando hace muy poco con la música profesionalmente. Desde hace mucho con ella, de corazón, pero que me están pasando cositas bonitas y que estoy haciendo como que... música profesionalmente y viendo el feedback de la gente hace muy poco, entonces esto para mí es todo, no tienen la menor idea el placer, es un auténtico placer estar acá con ustedes esta noche. Esta canción se llama Crisis Mentales, se la hice a alguien muy especial en mi vida y es para todos esos amores que fueron o que son personas especiales y que le marcan a uno la vida y que pueden con la locura de uno. Porque estoy loca, gracias. Ustedes, crisis mentales. Va a ser fácil, pero es que a mí lo fácil no me gusta casi. Pierdo la oportunidad de llegar hasta ti. ¿Fue casualidad o tal vez causalidad? No lo sé, yo solo sé que tú me tienes de la cabeza a los pies. Nuestro amor no vino con violines, no. Y yo no me parezco a la del cine. Lleno de tatuajes y yo te gusto con mis crisis mentales. Dice: eres imperfectamente perfecto, fastamente. Que tú me hiciste brujería. Que te pienso nada más 24 horitas al día. Que te dedico a ti todas mis melodías. Me gustaría que toda la gente de este mundo tuvieran un amor así profundo, profundo. Te juro. Créeme que soy mejor desde que tú y yo estamos juntos. Y nuestro amor no vino con violines, no. Yo no me parezco a la del cine, yeah. Tú me gustas lleno de tatuajes. Y yo te junto con mis crisis mentales. Este amor, amor, es del bueno. Este amor, amor, es del bueno. Este amor, amor, yo contigo me quedo. Este... ¿cómo va? Dice, disculpen. Ya lo arreglo. No lo sé, yo solo sé que tú me tienes de la cabeza a los pies. Y nuestro amor no vino con violines, no. Y yo no me parezco a la del cine. Tú me gustas lleno de tatuajes. Yo te gusto con mis crisis mentales. Este amor, amor, es del bueno. Este amor, amor, es del bueno. Este amor, amor.
Esa es la magia del jam. Y yo quiero reconocer frente a toda esta gente y a todos los que nos están viendo el valor que hay que tener para estar parado en esta tarima, para jamear de esa manera, como una guerrera, como tú lo haces. Eres una guerrera de la vida. Me llena de orgullo ser tu amigo. Nene, gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación, gracias por estar acá, chicos. Sigan disfrutando su noche y es un auténtico placer. Piti. Piti, tenemos chicos, un regalito madre, para... Y muchísimas gracias, son unos tesos. Parce, ¿cómo le hace? Esa respiración suya, mijo. Con toda. Tenemos un regalito para ti también. Un placer, chicos. Gracias, bella. Piti Zion. Ajá. Desde hace rato que teníamos ganas de hacer música. A mí, esto ha sucedido con la mayoría de nuestros amigos. La mayoría de los amigos que han venido a compartir con nosotros en este escenario. Y hay una cosa que a mí esta ciudad me ha regalado. Me ha regalado la oportunidad de compartir con artistas que antes solo veía en televisión. Yo le agradezco mucho a esta ciudad haber construido mi carrera desde hace 5 años que llegué. Y hace poco más de 5 años. Y hoy me doy el gusto de compartir artistas como nuestro siguiente invitado. Voy a invitar a 2 caballeros a que nos acompañen en esta tarima. El primero es una influencia absoluta para mí desde que comencé a tocar el 4, de mis primeros maestros y mis primeras referencias musicales. Me pasé horas y horas de mi vida escuchando todo lo que tocaba este tipo en el 4. Y hoy tengo el gusto de poder invitar a la tarima al señor Jorge Polanco. Ahora, antes de nuestro siguiente invitado, yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo. Nunca he tenido la oportunidad de tener otro cuatrista en el jam. Entonces, Jorgito, no agarres la guitarra, ven, toma. Jorge Polanco, damas y caballeros. Lo que tú quieras. Yo los voy a dejar un momentico, ven.
Jorge Polanco. Papi, qué honor, bro. Qué belleza, papi. ¿Esto está bien? Buenas noches. Placer. Bueno, yo no venía a tocar cuatro. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí esta noche, sobre todo con esta excelente banda de amigos. Y sobre todo ver el trabajo que Wismer ha hecho con nuestro instrumento nacional, el cuatro venezolano, de llevarlo a otras latitudes, hermano. Muy orgulloso por eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, papi. Tan bello. Mira, vas a tocar guitarra ahora, ¿no? Claro que sí. Jorge va a tocar guitarra y yo voy a tomarme el momento para invitar a nuestro, valga la redundancia, nuestro último invitado de la noche. De verdad es que me llena de mucha emoción subir a este escenario, al escenario del Jam, al señor, al maestro Neguito Borjas. Neguito. Poquito a poco, vente. Saludos, muchachos. Maestro. Buenas noches, saludos a todos. Bueno, tengo que dar la bienvenida y sobre todo halagado por esta invitación para poder compartir con ustedes una noche diferente. Cuando me hablaron de estar en un jam, yo quise aprenderme unos reggaetones, pero no sirvo para eso. Bueno, pero te vamos a sacar de la zona de confort, sí, ¿no? Sí, claro, claro, obviamente. Y esa es la idea. Bueno, no sé, yo no ensayé, empezando que no ensayé. Ajá. Entonces, todo lo que salga aquí va a ser totalmente espontáneo. Y creo que esas cosas como que son mejores, ¿okay? Es más sabroso así. Muchachos, totalmente honrado de vernos, que nos acompañan esta noche. ¿Qué vamos a cantar, Polanco? Tú me haces falta. Ustedes saben que esta canción, yo soy melómano y soy romántico. Y esta canción desde niño se la oí una colombiana llamada Claudia. Y luego se la oí a José Feliciano, un hombre que, bueno, un puertorriqueño que siempre nos nutrió con sus temas. Así que voy poquito a poco, voy cantando con ustedes. Vámonos. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, vengo a decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me acogas tal vez más que a mi vida, y mi vida eres tú. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta, porque las noches cuando en ti paso voy de la mente. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has sembrado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. ¡Vámonos, pues! ¡Aplaudan a estos muchachos! Distancia ni todo el tiempo que estoy sin verte me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor.
que el coro la gente que dice, óyeme, de nuestro amor. Todo el mundo quiere oírlo cantando, de nuestro amor. Y aquí el jam, vamos inspirando, de nuestro amor. Oye lo que digo para que lo baile, mira mamacita de mi vida, ven pa' acá. De nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor, oye bien. De nuestro amor, yo quiero comprarte un loro, a ver. De nuestro amor, a ver si lo enseñas a hablar, mi amor, óyeme. Solo para el público. Váyalo, váyalo. Acompáñalo con unas palmas, así a ver. Lleven el ritmo ustedes. Eso es. Ahora vamos a invitar a nuestro querido hermano Polanco a que también haga gala de su jam hoy. A ver, vámonos, Polanco. Agua. La canta, la canta.
me falta uno. Oye, que suene el bajo, suénalo. Hazme un solito, complace a la gente que está escuchando. Maestro Rafael Querales, un aplauso para él. Muchachos, qué barbaridad, todos maestros. Mira, Dieguito, esto es una clase de jam. A mí me contaron, sabes, toda la gente que te conoce porque, bueno, porque eres uno de los maestros de la tradición de la gaita venezolana. Ah, sí, claro, claro. ¿Sí? Pero a mí me contaron que tú hablas inglés. English. Do you speak English? A little bit. A little bit. Okay, yeah. Cool. Yeah. So we can have a conversation that Lauren, for example, is going to understand. Lauren, yeah. I'm so happy. I heard it and then I was, you know, plop. Very good voice. Congratulations. have you seen? We are gringos, huh? Have you sing a song in English? Have you composed a song in English? Yes. I don't care where you come from. Whenever be that's okay. Claro, se llama English Gaita. English Gaita. English Gaita. Ahora, yo le he metido a todo, hasta el guajiro. Eso me parece un dato interesante, porque tú estudiaste en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, claro. Estudié aquí, estuve unos años, ya hace muchos años atrás. Y ahora acabas de hacer un disco. Ajá. ¿Me puedes contar un poco, nos puedes contar un poco del disco que acabas de hacer? Sí. Un disco que terminamos hace unos meses atrás, el disco se intitula El Cabimero, se lo recomiendo. Además que vienen unos invitados de lujo, definitivamente esto nos dio la oportunidad. Yo bendigo a este país, igual como lo hiciste tú tempranamente, porque nos ha dado la oportunidad a muchos a poder surgir y dar a conocer nuestra música, la música de nuestro país, de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Y por supuesto, tantos amigos que tenemos nosotros y como una manera de colaboración, se integraron en ese trabajo CD gráfico. Todavía hay unos CD por ahí que se están llevando para los coleccionistas. Pero es chévere que sepan que en tu disco está Neri Percazzo. Neri Percazzo, está Oscar de León, está Gilberto Santa Rosa, está Fanny Lu de Colombia. ¡Qué rico, qué rico! Óyeme, está Milly Quesada de Dominicana. Muchacho. Está... Ah, sí, Noel Chagris. Noel Chagris. Sí, sí, señor. ¿Y lo pusiste a cantar gaita? Gaita. Sí, ellos cantaron gaita. Cantaron gaita en un concepto muy de ellos, muy pop. Hicimos para Noel. Bueno, Oscar, ya sabemos cómo es su swing.
Claro. Y a cada cual se le fue dando un tema y todos quedaron inmensamente felices por eso. Qué rico, qué rico. Chicos, no me llamen porque estoy en la tarima esta hora, por favor. Qué barbaridad. Mira, los teléfonos son necios a veces. Son muy necios. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer para despedir? No sé, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! Sin fiador. Quiero enviar saludos a mi equipo que está aquí, mi productora, Eluz, con, bueno, está Pecas, está tanta gente querida, su novio también. Y a mi querido amigo, bueno, Roque, que está por ahí. ¿Dónde está ahí, Roque? Levanta la mano. ¡Claro! Natural System, eso es lo que yo tomo, por eso yo tengo 85 años y parece que tuviera 42. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? No sé qué quieren que cante. Aprovechen porque estoy ahorita complaciente. Gaita, ¿quieren gaita? Oye, pero allá va, vamos a comenzar la versión que hicimos. Esto es balada, no es gaita. Eso fue por no venir a ensayar. Le doy gracias al Señor por haberles conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor. Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento, además de sufrimientos, desilusión, me dejó con ustedes. Y así siempre ha de... Suavecito, para que se... Así, la vaina es balada. Esto es ya. Terminado este bello amor sagrado, para mí no tendrá olvido, y eso donde solamente tú y yo somos los testigos, cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío se unieron, como dice el coro, y así siempre ha de... No se oye nada. Ahora sí. Come on, Lauren. Le falta whisky medio más. Madurito, que se oiga más. Y la cantan en balada también, en pop. Papá, el público también llamea. Para estos muchachos que no están cobrando, Dios me los bendiga. Maestro,
Neguito. Más fuerte el aplauso. Qué bueno. Gracias, hermano. Gracias a ti, papá. Muchísimas gracias. Jorgito Polanco. Papi, gracias a ti. Epa, Neguito. Neguito y Jorge, nosotros tenemos para ustedes también. Nos tocó la cajita de clap, sí. Sí. ¿Tres harinas pan esto? Eso gracias, es un, hermano. Un, gracias. Un iPhone. Ah, es un iPhone. Ese es el último, Dios mío. Una vez más, un aplauso para estos increíbles artistas. Yo me voy a tomar el atrevimiento de invitar una vez más a David Sachs. David, ¿cómo estás tú, papi? Funky. Mira, hablando de Funky, ¿dónde está Tony Trombón? Aquí está Tony Trombón y aquí está Alexander Coombs. Yo no sé si Coombs carga la trompeta. Si no, si se animan a subirse acá y cerramos este jam con broche de oro, sería genial. Si se animan a subirse ahora, sería lindo. ¿Sí? Ahí está Alexander Coombs y Tony Trombón de los Wizards. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar mientras ellos vienen, ¿ok? Mira, nosotros vamos a estar jammeando acá. Ustedes pueden vacilar, aplaudir, brincar. You can dance, you can do whatever you want. And as they say in my hometown, como dicen en mi pueblo, see you guys next week. Eso ni yo tocar. Para que te sirva de consuelo. Para que te sirva de consuelo. We'll be right back.
Fernández Kun.